grandes imposiciones de la tabla esas últimas posiciones en donde cualquier de los equipos que esté abajo puede aspirar a llegar a los playoffs, pero tiene que empezar a sumar puntos. Y yo creo que es un jugador solamente sumando puntos, todo el mundo lo vamos a ver un partido de dinero con el equipo de Mateos, que también son ellos que las cosas donde el equipo como ser ayudante del equipo de dinero, que tiene que ser perdido y ya perdido. Los juegos que vienen, vamos a entrar a temporada, no lo pueden despegar con muchos equipos, porque no lo pueden despegar con el corazón. El día de hoy, el equipo de terceros, pues se dejó la victoria, y ya se despegó del fondo, pero es un partido, y ya se dejó el otro. Y el día es una cuenta que se puede hacer, que puede estar en la secuencia, y en términos de cuentas, el equipo de terceros, con las incorporaciones nuevas que tuvo que les faltan los resultados, en el primer lugar, se dio droga, droga y hace esa Yeah.
puerta de la casa porque él era de su café y lo tuvo fuera casi dos meses. Entonces, yo creo que poco a poco lo va a ir integrando. Pero bueno, vamos a ver la conclusión que tengo del equipo de Cardenales. Requieren ganar y el León sigue estando cerca de la clasificación porque no deben cerrar de ojos y no pueden olvidar de la vida. Y el jugador que escogía para el último partido de ustedes, Halloween. Ya veíamos anteriormente cómo se hizo ese partidazo. A veces creemos que el jugador con los puntos que
I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
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 también hay que verlo, la verdad, que acá no vamos a hacer un poco también. Eso es muy importante porque también, bueno, el importante de la thank you.
Había un día de